Vamos con la información. La Procuraduría de Justicia del DF detuvo a dos meseros del Bar Heaven en la zona Rosa, de donde supuestamente desaparecieron 11 personas el domingo 26 de mayo. Los meseros declararon que algunos de los desaparecidos estuvieron efectivamente en ese establecimiento, donde ingirieron bebidas alcohólicas y drogas. La Fiscalía Antisecuestros dio con el paradero de estos dos meseros, quienes aseguraron que fue el Chaparro, presunto dueño del lugar, quien les avisó a estas personas que se realizaría un operativo por el cual los jóvenes salieron del lugar, pero no fueron secuestrados ni fueron llevados de ese lugar. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, calificó como un caso complicado la desaparición de estas personas el domingo 26 de mayo y descartó que se minimice el hecho. La excepción en donde la Ciudad de México informe y lo haga de manera consistente. Quiero decir que este es un caso complicado porque lo que está haciendo la Procuraduría en este momento es conducir una investigación absolutamente minuciosa de todos y cada uno de los detalles. ¿A qué me refiero? Se habla primero de una acción de un supuesto comando, no se encuentran vestigios de violencia. Se habla de una acción en contra de 12 personas y no tenemos evidencia ni testimonial ni tampoco técnica científica de que haya una numerosa presencia de personas en ese lugar. Aunque Mancera reconoció el accionar del grupo La Unión en la capital del país, descartó la presencia de cárteles del crimen organizado. Pues esto es lo que yo no entiendo. Esos son los grupos del crimen organizado, hombre, o alguien cree que trabajan solos. Enfatizó que hasta el momento las autoridades federales no le han informado sobre la presencia de un cártel o grupo de la delincuencia organizada en la zona. Como parte de las mismas, elementos de la Fiscalía Antisecuestros catearon anoche también el Bar Cristal en la colonia Roma Sur. Sacaron cajas y bolsas para su posterior revisión en la Fiscalía Antisecuestros. En otro tema de mucho más global y federal, el presidente de China, Xi Jinping, acompañado de su esposa Peng Liyuan, llegó a la Ciudad de México poco después de la 1 de la tarde para una visita de estado de 3 días. Xi Jinping fue recibido por el canciller mexicano José Antonio Meade, por el subsecretario de Relaciones Exteriores Carlos Di Casa y por el embajador de México en China, Julián Ventura. También ahí estuvo su par de China en México, Xin Gang. Este hombre fue el que declaró que las relaciones de México comerciales y económicas de México y China se habían visto seriamente afectadas, según dijo, porque Felipe Calderón había recibido en una visita personal al Dalai Lama. Posteriormente, Xi Jinping se trasladó a Campo Marte, donde a las 3:30 de la tarde inició la ceremonia de bienvenida que encabezó el presidente Peña. En el acto, el presidente Peña subrayó que nuestro país aspira a ampliar su relación comercial con China y aumentar las inversiones entre las dos naciones. En ese sentido, deseo que su visita nos permita establecer una asociación estratégica integral en favor del crecimiento económico y la calidad de vida de nuestras poblaciones. A su vez, Xi Jinping, el presidente chino, destacó que ambas naciones son amigas y socias, herederas de dos de las civilizaciones más antiguas del planeta, por lo que confió que esas relaciones permitirán el desarrollo de ambas partes. China y México comparten las tareas comunes de desarrollar la economía y mejorar el bienestar del pueblo. La parte china se encuentra dispuesta a aunar esfuerzos con la parte mexicana por enriquecer sin cesar el contenido de la asociación estratégica entre ambos países a fin de promover el desarrollo integral y profundo de la cooperación de beneficio mutuo y contribuir activamente a la paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo.
Bueno, obviamente será el traductor de Xi Jinping. Al término de la ceremonia de bienvenida, los presidentes se trasladaron a Los Pinos, donde tendrán una reunión bilateral privada. Por la noche, esta reunión ya concluyó, por supuesto, el mandatario mexicano Peña Nieto ofrecerá una cena de honor para Xi Jinping en el Palacio Nacional. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que a 6 meses del inicio de la administración del presidente Peña comienzan a darse, dijo, los primeros resultados de la Comisión para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, ya que se ha logrado empatar los esfuerzos y los recursos de las secretarías de Estado que convergen en dicha comisión, evitando competir entre ellas para sumar entre todas las dependencias. En el marco de la primera sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial, Osorio Chong pidió revisar lo que no ha salido bien hasta el momento para poder reencauzarlo. Gobierno federal, en este y en otros muchos municipios, en todas las regiones del país, está todo el tiempo y está en todo momento. Y que ahora está de una manera coordinada. Que no son acciones dispersas y que no cada quien trabaja cumpliendo con su responsabilidad, pero cada quien por su lado. Que hoy sabemos a dónde queremos llegar y que ese va a ser lo que nos va a permitir un buen resultado para todos los mexicanos. Jesús Reina García, el gobernador interino de Michoacán, aseguró que los grupos de autodefensa de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán están cada día, dice, más diluidos a consecuencia de los operativos militares y la ayuda social. Habrá que ver si es así. Admitió que el permiso solicitado por Luis Torres, el alcalde de Buenavista Tomatlán, para separarse de su cargo, una separación exigida por los grupos de autodefensa de Buenavista, que supuestamente están diluidos, fue sorpresivo, pero contribuye, dijo, a la solución del problema. La autoridad municipal pudo trabajar plenamente, se recuperaron ya plenamente las actividades municipales. Desde la semana pasada, para ser precisos, había decidido solicitar una licencia temporal para retirarse del cargo. En rueda de prensa, el gobernador interino afirmó que solo en el municipio de Chinicuila persiste un grupo de autodefensa de unos 50 hombres armados. Anoche fueron velados en las instalaciones del Ayuntamiento de Iguala los cuerpos de los 3 integrantes del Frente de Unidad Popular o la Unión Popular de Iguala, que fueron encontrados ayer mismo como parte de las 8 personas secuestradas el jueves pasado. Al lugar llegaron integrantes de diferentes organizaciones sociales, incluyendo la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Todos los presentes coincidieron en culpar del asesinato y secuestro al actual presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Los asesinados y el presidente municipal, todos son del PRD. El gobernador del estado, Ángel Eladio Aguirre, también del PRD, dijo que no se descarta ninguna línea de investigación. De las 8 personas desaparecidas el jueves, 3 fueron encontradas asesinadas, 4 más lograron escapar de sus captores y una continúa como desaparecida. El dirigente nacional del PRI, César Camacho, afirmó que está lista ya la expulsión del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, del partido Tricolor. Dijo que la separación, la expulsión, ocurrirá pronto, ya que Granier Melo no solamente le hizo daño al PRI, sino también a la política, al servicio público y a los tabasqueños. Roberto Madrazo, también el ex presidente nacional del PRI, ex gobernador de Tabasco, ex candidato presidencial, pidió expulsar a Andrés Granier Melo. Entrevistado en Tabasco, Madrazo aseguró que la administración de Granier fue un sexenio perdido, pues bajaron todos los índices de desarrollo, empleo y crecimiento del estado, por lo que pidió al ex gobernador dar la cara para afrontar todas las denuncias de los que se le acusa. La Corte de Nueva York decidió posponer para finales de este mes la audiencia en la que se dictará sentencia contra el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. La audiencia estaba prevista para el próximo viernes. Es la 5ª ocasión en que se modifica la fecha para dar veredicto sobre su caso por el delito de lavado de dinero, que es el que reconoció
Mario Villanueva, los otros una negociación ahí para no ser acusado por los otros delitos, aceptando el de lavado de dinero. Desde mayo de 2010, Villanueva fue extraditado a Estados Unidos para ser procesado por una corte de Nueva York que tenía pedida su orden de aprehensión desde el año 95, 96, si no me equivoco. En agosto se declaró culpable de lavado de dinero y está a la espera de la sentencia del juez. Si el gobierno federal y el PRI no dejan de intervenir en los procesos electorales en 14 estados del país y siguen usando recursos públicos o influyendo en los institutos electorales locales, el PAN revisará su permanencia en el Pacto por México, dijo Jorge Luis Preciado, el novísimo coordinador del PAN en el Senado. Esto es que ese resultado electoral debe ser absolutamente democrático y no con la coacción por parte de los gobiernos de los estados que siguen utilizando recursos del erario público para buscar favorecer a algún partido político. Y está muy bien que se presenten todas estas y más acusaciones. Lo que también se deben presentar son pruebas para respaldarlas. En las imágenes internacionales, el Pleno del Senado de los Estados Unidos comenzará la próxima semana el debate sobre el proyecto de la ley de reforma migratoria, anunció el líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, Harry Reid, quien confió en que el proyecto de ley, que recibió el visto bueno del Comité Judicial del Senado, conseguirá los 60 votos necesarios para avanzar hacia su aprobación. El también demócrata Chuck Schumer dijo que por su parte la legislación podría llegar al Pleno el 10 de junio y ser aprobada antes del 4 de julio. En la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, se pondrá en marcha a partir del 10 de junio próximo una prueba piloto de venta racionada de alimentos y productos básicos de aseos para combatir el contrabando. Es una cartilla de racionamiento igualita a la que tiene Cuba desde hace décadas y que garantiza, lo que garantiza sí es la austeridad y la escasez de consumos. Por lo menos eso es lo que ha vivido y sigue viviendo Cuba con este tipo de medidas. En el transcurso de la semana se decidirá la periodicidad y la cantidad máxima de productos que podrán ser vendidos a cada persona. O sea, el gobierno decidirá cuánto papel higiénico tiene que usar cada persona en su casa. Los alimentos y artículos de aseo contemplados son aquellos cuyos precios de venta son fijados por el gobierno y que tienen un desabasto absoluto. Lo que más tiene muchas cosas indignadas a los venezolanos, pero la ausencia de papel higiénico, por supuesto, es una de las cosas que más indignados tiene a la gente. La Cámara de los Lores en el Reino Unido aprobó la ley que permite a las personas de un mismo sexo contraer matrimonio tras desestimar una enmienda que buscaba la tramitación del proyecto de ley. La llamada Ley del Matrimonio para Parejas del Mismo Sexo pasará ahora a la tramitación parlamentaria en fase de comité y se espera que el primer matrimonio entre personas de un mismo sexo se pueda realizar en Gran Bretaña, en Inglaterra y en Gales en el 2014. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que promulgará la ley que prohíbe a las parejas homosexuales adoptar niños una vez que la Cámara de Diputados apruebe el correspondiente proyecto de ley.